Buenos días. Pues lo que habéis visto es tormenta de nieve. Ayer hubo una pedazo de tormenta de nieve que está Nueva York colapsado. De hecho, no funcionaban los subways. Yo me cortaron la clase porque el día anterior ya se sabía y no tuvimos clase. Y hoy está todo consecuencia de ayer. De periódicos que aquí son gratuitos. Bueno, ya se está extendiendo eso de los periódicos gratuitos, pero me lo he cogido en el metro para ver qué pasó ayer porque yo no me enteré de nada. Voy a clase. Están quitando nieve. Hoy sí me traigo la cámara súper grande, pero no sé, esta mañana me daba problemas. Y luego cuando salga, quiero hacer turismo. Aunque hoy con unas pintas llevo legging y media gordita debajo de estas que hemos con, no pelillo, pero como gordita, vamos, estoy con leotardo. ¿Qué más? Dos jerseys. La térmica hoy no me la he puesto porque ya con los dos jersey en clase creo que ya era demasiado. Bueno, pues voy a sufrir si no. Y el problema es la deportiva. Tengo miedo a caída por resbalón. Ahora mismo estoy en H&M, que sin razón alguna he entrado porque la verdad es que no se podía caminar, está todo súper congelado. Como no hace sol, está todo muy helado. Y he dicho, bueno, voy a entrar aquí y he hecho un ratillo. Y hay rebajas. Sin ninguna razón, hay rebajas. Y me viene muy bien, voy a mirar algún accesorio para ver si encuentro alguna bufanda, algún gorro o algo distinto. Señores, os creéis que yo ya viviendo en Málaga. Es que está todo hiper nevado. Hasta que están quitando ahí como pueden, con palas, pero claro, no da abasto, se ve que ha estado nevando también esta noche. Y ahora mismo, hasta que no salga el sol, hay una escarcha que yo ya he pegado dos resbalones. Y tengo la zapatilla, como se está derritiendo, un poco chorreando. Y ahí a casa me cambio y luego volveré. ¿Sabéis una cosa? Que se me han congelado los dedillos porque se me han mojado las zapatillas. Y mirad esta fuente. Vale, justo ahora no se ve. Maravilloso. Está súper helada, vaya. De hecho, han puesto aquí este cartel. Bueno, voy a ir ahora a H&M a ver si cojo un poco de wifi y me caliento. Porque me he mojado bien y va a haber computación. Y qué bonito estar en esta plaza. Y ya solo voy a ir para casa porque si no, va a cambiarme o algo. If I had
to lose a mind if I had to touch feeling. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect. That's all. Y es que me gusta todo tanto que no sé ni para dónde tirar. De hecho, se me estoy quedando sin mirar ya en la cámara. Hola. Ya sí que sí, me voy a casa. Porque acabo de meter un pie literalmente enterito en un charcazo, en una piscina de agua. Porque era... parecía hielo, parecía suelo y era hielo. No congelado, entonces no hundió. Y tengo ahora mismo lo que es el pie y lo siento, vaya. Cuando llegue me daré una ducha porque si no se resfría seguro. Madre mía. Se me va a partir, se va a partir. Se me rompe los vellillos. Voy a buscar el metro porque yo ahora mismo no tengo frío, pero tengo que hacer un frío porque tengo el pie. Vien ner på stranden med skumpan i handen och fötter i sanden. Som var i snåla låt oss. Vale, Mikos. Mi consejo personal es que os traigáis otro calzado, obviamente, pero que echéis en el bolso otros calcetines. Yo si lo hubiese echado por lo menos me podría haber cambiado ahora, si venía en invierno, claro, o con lluvia. Madre mía, hasta que llegue a casa a mí se me congela el pie. Se me escarcha, pero bien. Ya, palomilla. Pinky consejo. Tenerlo en cuenta en serio, los calcetines nunca vienen mal, de sobra, eso no ocupa nada y viene perfecto. Seguramente lo vais a creer porque ya me conocéis, pero a que no vais a creer que vos sos, que he perdido. Un buen día para perderse soy, sí señor. Todos cantando. Vamos brasiliana. Acabo de entrar en el metro. Uy, qué nariz más colorada. Y en cuanto vea un banquito, me voy a sentar y me voy a cambiar. Me voy a quitar el calcetín. Lo que pasa es que encima son calcetines de esto alto. Me llega hasta la rodilla, pero bueno. Me voy a quitar el calcetín y voy a poner unas manoplas. Porque no tengo otra cosa. Pero es que tengo los pies. ¡Wow! O sea, me duelen. De congeladísimo, tienen que echar. Y esa es la estación odiosa, que esta es la estación hiper larga. Bueno, creo que no la he grabado nunca, pero esta estación es súper larga. Porque es todo subterráneo, por debajo de Times Square. Entonces viene un montón de líneas hasta aquí. Y hasta que yo dé con la mía, tengo que recorrerme casi todo Times Square. O sea, delita. La 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 bamba, danza su lavada y piña con piña colada.